Entonces, el hablar de ustedes mismos con como vendiéndose, quienes sí se pusieron en el papel de te voy a convencer que me des una beca, ¿les puso las cosas más fáciles o menos sencillas? Rosy. Pues parte y parte, porque el venderme es como de, ok, tengo las bases, porque la información y como la base es como si tuviera la información, nada más es ponerla bonita o saber en qué orden ponerla, esa es como que la parte que a mí se me complica, que es lo que digo yo que no me sale del todo bien, pero sé que sí me logro vender sí, porque tengo las bases, nada más es saberlo acomodar y saberlo utilizar. Quedamos que te Y vas a observar. Está bien, y eso me da pie a una retro que no te di en el momento. Cuando pusiste tu escolaridad o tus estudios, no entendí el orden en el que los pusiste. Porque del lado izquierdo pusiste a la universidad, del lado izquierdo arriba, y luego del lado derecho arriba, creo que era la secundaria. Entonces, no sé si lo hiciste en orden inversa al reloj. O si quisiste hacerlo como de lo presente a lo anterior, pero lo hiciste como si fuera una hoja de Word de universidad, bachillerato, secundaria, no sé qué. Entonces, acuérdate lo que dijo Marcia hace rato. Va a ser en orden cronológico de lo presente a lo anterior o en orden de importancia, de acuerdo a lo que te pida la vacante o para lo que estés haciendo. Si es para movilidad, pues a lo mejor pudiste haber hecho un slide con fotos, ¿no? Una foto tuya en la banda de guerra de la secundaria, estuve en la banda de guerra. Y en la prepa, en la estudiantina. Y así, ¿no? O sea, depende del objetivo. Pero sí, no te hagas bolas con el contenido, con el orden. Y si tienes dudas como de ese, pues justo voltea a ver a la vacante, que es lo que más les interesa a ellos. ¿Ok? Ah, Marce, ¿te puso las cosas fáciles o complicadas? Tú ya lo contestaste un poco, pero quiero ver cómo lo retomas ahora. a mí se me complicó. O sea, es que siempre, para mí siempre ha sido difícil como, Pues se te complicó, o pero sea, nos vas a dar todo. un curso de cómo editar videos en 10 minutos. En Canva. Ajá. Pero, o sea, pero una, ordenar las ideas. Ahí, para empezar. Y luego otra, o sea, poner como en lo que soy buena, mis habilidades, bla, bla, bla. Ahí, también. Y, por ejemplo, yo no hablé. O sea, hay otro punto. O sea, a mí se me complicó todo. Digo, me gustó mi video. ¿Para qué digo que no? Se me hizo bonito. Pero no, o sea, no Súbelo se a me tu hizo nada play. sencillo. Haz una entrada con ese video. Es que en el play subo cosas que digo, ah, esto sí. Y como que el video, o sea, está bonito, pero no me satisface tanto. Entonces, Bueno, no. puedes poner, digo, tampoco es a fuerza, pero puedes poner una entrada donde platiques todo esto y pongas el antes y el después. O sea, el que hiciste ahorita expresa en 10 minutos. Y el que sí hubieras hecho con tiempo y como la comparativa, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, muy bien. A ver, Dani Borja, ¿qué imagen proyectaste o creíste? Por eso yo les pregunté, ¿qué le dicen a su compañera, a su compañero? Después de tú escucharte y de escuchar lo que te dijimos los demás, ¿qué imagen proyectaste a los demás? ¿Es la imagen que tú creías que habías dado? Yo creo que no, o sea, en el sentido de que yo de alguna manera tengo como un concepto de mí. Entonces, de alguna manera como que siempre lo estoy repitiendo. Y ahorita yo creo que fue el tiempo por lo mismo de que me gusta, o sea, hacer todo bien, digamos. No sé, como que estuvo raro, siento que no fui yo. O sea, sí compartí varias cosas que hice, que y demás, pero no me sentí como si fuera yo. Pero siento que de alguna manera me conocieron más y como que, no sé, tal vez lo de Nati, que tengo como muchas habilidades y como que de alguna manera ahorita como que me está cayendo el 20 de que sí tengo como varias habilidades en muchas cosas, entonces sí me estoy quedando pensando así como, ay, no sé, estoy como en un breakdown ahorita. Sí.
estás como decía Piaget, ¿no? Estás como desestructurando las estructuras que ya tenías y estás reaprendiendo, asimilando, acomodando las cosas. Entonces, para Nati, para Vale y para Dani, contéstenme la siguiente pregunta, uniendo esto que estaba diciendo Nati y lo que ustedes dijeron en sus aportaciones de hace ratito. Después de la reflexión, Marce ya nos contestó. ¿Harían algún cambio en su spot? ¿Integrarían algún elemento? ¿Harían algo diferente? Nati. Oh. No, 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 no. A ver, con manzanitas y palitos. Bueno, a lo mejor la información como fuerte no la cambiaría. Cambiaría el orden, cambiaría los colores, cambiaría la apariencia, como la parte Información de fondo. estética. Ajá. La parte estética de mi póster. Le pondría una foto, le pondría mi nombre. Okay. Pero seguirías haciendo un póster. Yo creo que sí. Gracias, Nati. Vale. Es que, o sea, no sé. Es que, por ejemplo, para mí es más fácil decir, por ejemplo, PNUMA, porque no va a decir Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. O ¿Por sea, qué es no? como, porque es más largo y en los 40 segundos que nos dio, no me iba a dar tiempo de decir eso. Y de hecho me faltó otro comité que era Asamblea General Plenaria. Y pues iba a decir AGP también, porque pues es más en corto, ¿no? O Bueno, sea. de 40 segundos usaste dos para tu video, entonces hubieras podido Ah, usar 30 bueno, para decir pero. los nombres largos. No, pues es que Pero era entonces no rápido cambiarías hasta. nada. O sea, de acuerdo a lo que me han comentado, pues alargaría como más el tiempo, ¿no? Pero no sé, o sea, siento que no agregaría algo más o quitaría. O sea, chance los nombres los pondría, pero quizás lo dijera igual, rápido. Bueno, entonces, si tú misma dijiste yo no me contrataría, con ese cambio, ¿te contratarías? ¿Sería suficiente para convencerte? No lo sé. Es que, o sea, mi idea de lo que yo iba a proyectar, o sea, lo que yo iba a decir en el video, o más bien lo que yo iba a explicar, tiene que ver como yo lo visualicé y lo que no me salió. O sea, eso es lo que quizás yo cambiaría, pero es como Ok. mi percepción. O sea, no tiene que ver como tal con el video. Pero la pregunta es, ¿qué harías distinto para venderte? Para que sí te dijeras que sí. No, pues cambiaría, o sea, como dice Nati, casi casi todo. O sea, mi lenguaje corporal, Okay. usaría un saco, el lenguaje verbal sería 100% formal. O sea, no es como que ahorita lo estuviera diciendo o hablando. O sea, sería más como de honorable, distinguida. O sea, lo que yo hizo en MUNEM, o sea, lo formal. O sea, sería más eso, Nadie te pero. dijo que no lo hicieras así. ¿Eh? Nadie te dijo que no lo hicieras así de un principio. Es que ya iba, o sea, ya me había saltado y yo estaba feliz y fue como de, pues ya exponlo ¿Qué tiene que rápido. ver? ¿No O sabías que sea, te iba a saltar cuando hiciste tu pues planeación? no, pero por eso justo, o sea, yo ya me había Mira, Tada anticipado ni se está riendo. al hablar y a ver, es que contesto, es que mi mamá. A ver, Dani, ¿qué le cambiarías o no le cambiarías nada a tu presentación? Pues sí le cambiaría, así como pues tal cual presentar un trabajo. Tal vez lo de mi lenguaje corporal, que sí, o sea, cuando ando estresada justamente ando así con los hombros todos raros. ¿qué más? Igual como todo el speech de qué iba a decir, como organizar mejor las fechas o no sé, todo eso hubiera Como darle cambiado. más forma, ¿no? Un Sí, sí, poco sí. menos improvisación, tal vez. O sea, sé que no improvisaste, lo tenías en tu papelito, pero lo pulirías más, digamos. Sí, porque sí, o sea, sí he hecho muchas cosas y siento que el tiempo sí fue como que me puso, Factor. ajá, tensa. Bueno, ya relájate. Yo les dije como instrucción, véndanse a quien quieran.
o a la empresa que quieran, pero véndanse. Salvo Sebas, con su frase final, podría haber sido como ese spot que te engancha. Cuando tú vendes algo, o cuando una empresa vende algo, siempre tiene una frase, ¿no? Y ustedes no tuvieron una frase que impactara. Sé que no estamos en clase de marketing, ni de ventas, ni nada de eso. Pero justamente no tuvieron un eslogan, ¿no? Como para cachar o para lograr esa venta. Salvo Sebas, que sí tuvo ese cierre fuerte. Entonces, por eso nos vamos a olvidar de esas dos preguntas. Y más bien la última, ¿cómo creen que este ejercicio le sirve para su vida? Para su vida de escribir un currículum o para su vida de practicar hablar en la clase tal o para lo que quieran. Pues ¿Y justo qué vale? para ¿Nunca vas a buscar trabajo o qué? Sebas, deja que le entienda mi letra y te la mando por WhatsApp. O te mando la foto, a lo mejor tú la entiendes. mándame la foto, yo tengo facilidad para entender las letras. Bueno, ahorita se las mando. Avisa. ¿Para qué les puede ayudar con respecto a seguir o conseguir sus metas este ejercicio que hicimos hoy? A lo Para mejor nada, también se darnos vale decir. cuenta, ¿no? O sea, darnos cuenta de nuestros errores, darnos cuenta de qué podemos mejorar antes de hacerlo. Entonces, o sea, a lo mejor si yo hubiera aplicado para el intercambio al extranjero, pues lo habría hecho diferente, ¿no? Y a lo mejor habría tenido algunos errores que pues ahorita ya consideré. Ensayaste. Entonces, ¿eh? Ya ensayaste, digo, que, o sea, ya los Sí. hiciste y entonces ya no lo vuelvo a hacer, pero ya tuve la experiencia. Y no nada O más por lo para lo menos para feo o tener para más los errores. cuidado. Exacto, también para Sí. las habilidades. Marce ya dice, ah, pues yo ya me la puedo sacar con un video que pregrabe, ¿no? Ya no tengo que hablar. O sea, es como autoobservación, tanto lo positivo como las áreas de oportunidad. ¿Para qué más? ¿Alguien? Perder el miedo. Muy bien. Rosy. Para darnos cuenta o como que ajá, darnos cuenta de las cosas, porque por ejemplo, yo antes de que en integración nos pidieran hacer el currículum, yo no tenía idea de la cantidad de constancias que tenía, ni de los cursos que había tomado. Yo decía que no tenía experiencia laboral y revisando, o sea, yéndose hacia atrás, es como de, pues sí hice cosas. Entonces, eso da más seguridad a uno de decir, pues sí me puedo animar a hacer un intercambio o a pedir cierta beca o incluso ya pedir un trabajo, aunque sea Claro. no de un puesto grande, pero sí como que te da esa, bueno, a mí me dio un poco más de seguridad. Sí, y un poco retomando lo que dice Rosy, hasta ya sé que desde el primer semestre les estoy chocando con la agenda y la organización, pero justo eso, ¿no? Hasta para tener mi carpeta de constancias 2019, 2020, 2021, y entonces conforme me van llegando, las voy metiendo en esa carpeta y ya no se me pierden y ya no sé si tengo 20 horas o 200. Que eso fue algo que se me olvidó decirte de retro, Sebas. Dijiste que te encuentras haciendo un diplomado desde el semestre pasado. Los diplomados se miden por número de horas. Entonces, más bien, estoy cursando o llevo cursadas 180 horas de 200 del diplomado, porque yo sé que ya vas a acabar ese diplomado, pero la gente a la que estaba dedicada a tu presentación no supo si ibas empezando el diplomado, porque tú puedes decir que fue desde el año pasado, pero a lo mejor es una vez al mes, una hora, ¿no? Entonces, pues lleva 6 horas. Por eso es muy importante que ustedes se fijen que las constancias lleven el número de horas, porque a veces para algunos trabajos, por ejemplo, si ustedes van a trabajar en el gobierno, les piden X número de horas. Por ejemplo, en el bachilleres a mí me pedían mínimo debe de tener 20 horas de capacitación al semestre o de actualización. Entonces yo tenía que ver de dónde, pero tenía que juntar 20 horas para el currículum del bachilleres. Y si había, por ejemplo, ya ven que los miércoles, no sé si todavía estén, pero el año pasado los centros de servicios psicológicos daban sus conferencias cada miércoles y te daban tu constancia. Pero esas no tenían número de horas, o decía una hora o algo así, entonces esas no me servían, por ejemplo. Entonces, sí es importante que vayan viendo las constancias
que tengan fecha, que tengan la institución, que tengan firma, que tengan horas, etcétera. Ok, Marce, ¿para qué? Ah, lo había puesto en el chat para la autoestima. O sea, porque es justo lo que se relaciona con lo que dijo Rosy y lo que dijo Nati, de que muchas veces pensamos que no hemos hecho nada y nos da el bajón y que no somos buenos en algo, pero al estar recopilando toda esta información, es como, ah, ya hice esto, ya aprendí esto, puedo hacer esta otra cosa. Entonces, eso, quieras o no, sí te da para arriba y ya no te Claro. sientes inútil. O sea, Sí. ay, eros. Y ay, me descontrolo. Iba bien. Concentró. Ajá. Y ya. Okay, gracias, Marce. Sebas. Yo creo que, o sea, por ejemplo, lo del servicio social y después lo de la beca, como que es un recordatorio de que no nada más estoy viviendo por vivir o nada más estoy cursando la escuela, ¿no? Estoy como que me va recordando que, que soy bueno como para varias cosas, ¿no? Muy bien, gracias, Sebas. Vale. Pues yo creo que, o sea, este ejercicio a mí me ayudó como para darme cuenta de mis errores y ver qué es lo que necesito ahí como trabajar y complementar y así. Okay, gracias, Tani. Yo creo que para mejorar o seguir como actualizándonos, porque si sí hemos hecho, o sea, todos ahorita que pues expusimos, hemos hecho cosas muy diferentes, pero muy padres también, y que sí tienen mucho valor, o sea, para nosotros y como curricular, pero creo que también nos ayudan a, o nos motivan así, precisamente como, pues ya hice esto, o me falta hacer esto, o yo quiero hacer otra cosa. Entonces creo que es precisamente para mejorar y motivarnos. Okay, pues muchas gracias a todas y Sebas por el ejercicio, porque aunque no querían, se animaron y lo hicieron, porque no se les fue la luz o no se les cayó el internet o lo que sea y siguen aquí. Entonces, por la hora, obviamente todavía no terminamos de ver currículum, apenas estamos empezando, pero vamos a cerrar como hasta aquí el tema por hoy y le vamos a seguir la próxima tutoría grupal que es el 22 de abril. Ajá. Ah, no, es de, bueno, se supone que le toca a Daniel Marín, no sabemos si va a ser su actividad o no. Y se supone, esto es en abril. Y solo nos quedan dos tutorías para mayo. Y con eso se acaba el semestre de tutorías grupales. Será el 6 de mayo, que ya lo teníamos agendado, todos ya lo tienen en su agenda, nada más estoy como recapitulando, que es el... Ah, ok, sí, Marce. El 6 de mayo y el 20 de mayo. Entonces, Marce, yo te tenía aquí el 6. Tenías tu actividad. ¿Quieres pasarla al 22 de abril? Ay, ¿O te me perdí. dejamos al 6 de mayo? ¿El 6 de mayo era mi actividad? Ajá. Ah, pues Ok, entonces te dejamos al 6 de mayo. como quiera. Daniel se le ocurre que sí la va a hacer, ¿va? Y no estarles moviendo las aguas. Se supone que el 6 de mayo era el cine debate de Marisol y de Daniel, pero no creo que vaya a suceder. Entonces, mi pregunta para ustedes es, solo nos quedan dos sesiones. Bueno, tres con la del 22 de abril, pero vamos a cerrar currículum ahí. Entonces, tenemos la del 6 de mayo y la del 20 de mayo. Yo pensaba que una fuera para servicio social. Quieren que una de esas dos sea para servicio social y la otra era el cine debate, pero entonces, si quieren que esperemos a preguntarles o a que nos digan si lo van a hacer o no, o quieren de una vez que nosotros sí nos conectamos y estamos aquí, definamos el otro tema como para que yo también tenga tiempo de ver cómo prepararles el tema. Nos ¿Qué otro tema faltó. les gustaría ver para cerrar? Ah, o sea, de los temas que habíamos dicho en la primera sesión, ¿sí vimos todos?
Pues es lo que les estoy preguntando, ¿cuáles quieren priorizar? Pero ¿cuáles nos faltan? Vale, el 22 no se puede porque el 22 vamos a ver currículum. Pues ustedes digan, ustedes están tomando sus bitácoras de las No, tutorías pero de grupales. mayo, ¿no? No, 20. 22 Ah, de mayo bueno, es 20. domingo. El 20 de mayo, o Es sea, que chance dejamos el el 6 yo 6 de no mayo como de... entro. ¿Mande? Es que chance el 6 yo no entro. Bueno, pues eso es lo que vamos a hablar a continuación. Ese es el siguiente punto. Entonces, ¿quieren que dejemos la del 6 como comodín para ver si Marisol y Daniel van a dar la película? Y cerramos el 22 con servicio social. ¿O quieren haber a dar? Sí, Marce. O sea, si no está tan seguro el cine debate, yo creo que lo podríamos pasar para el 20 de mayo, o sea, retomar el 6 de mayo lo del servicio social, porque no creo que lo terminemos en una sesión. Entonces, si no se hace, lo podríamos tomar otra vez en la segunda sesión. Bueno, con finalizarlo y ya no se hace el cine debate, o si se hace. Es que lo del servicio es, sí, yo creo que sí acabamos, porque justamente lo que estoy viendo es con Mirna, que es la jefa de servicio social, igual, ¿no? Ver si nos dan una plática, pero no estoy segura, porque usted, si, cuando yo le digo a tutorías, son 12 y ven el video o ven la asistencia y asisten 6 o 6 llenan el cuestionario, la doctora Pati me preguntó, ¿dónde están la otra mitad de tus tutorados? Entonces, por eso es que les pregunto, lo de servicio social. Si es en una sola sesión, ¿por qué? Porque es más que nada información. Cosas que a lo mejor ya están en internet, pero pues viene alguien y les resuelve dudas. Lo que va a tardar para el servicio social es que ustedes escojan una institución. Eso es lo que les va a tomar tiempo. Ver el catálogo, ver dónde sí, ver dónde no. Pero eso es algo que van a hacer como, digamos, no aquí en la tutoría, sino que lo van a hacer como de manera individual y lo podemos retomar en las tutorías individuales. Pero no creo que sea tan largo como currículum, porque currículum sí son como muchos detalles y no hay como un parámetro institucional que les digan, ay, llena este formulario y ya es tu currículum. Y en servicio social sí. Y además ahorita después del paro y así se ha simplificado las cosas, ya no entregan tantos reportes como antes. Entonces yo sí creo que servicio social va a ser solo una sesión. Lo que yo pensaba es que si no había el cine debate, retomar servicio social el 6 y cerrar el 20 con la guía de titulación, con esta guía académica, porque hay algunos de ustedes que ya están empezando a ver temas de tesis o que están queriendo ver cuál es la diferencia entre la OTIP y la tesis y la tesina y el reporte de servicio social y el reporte laboral y el no sé qué. En eso sí nos podemos tomar más tiempo. Entonces, a lo mejor podríamos ver ese primero y después el servicio social y a lo mejor tomar media sesión para servicio y lo que falte de titulación o no sé. Pero eso ya depende de ustedes y sí quería que lo decidieran quienes están, no preguntarlo en el WhatsApp. Exacto, los que quieran planear para maestría, porque si alguien dice, ah, bueno, yo quiero hacer una maestría, pero me quiero titular por reporte laboral, pues les va a ser más complicado entrar. No es que no se pueda, pero hay cosas no escritas. Sí, vale. Ah, pues es que, o sea, ahorita que lo comenta, siento que ambos temas sí son importantes. Entonces, no sé, es que creo que es un poco más a su consideración en el sentido de qué nos lleve más tiempo, o sea, cuál de los dos temas, para justo como darle prioridad a este que sea como el más pesado, para así verlo bien y ya luego, pues el otro tema, pero bueno, siento que así Pues debería el de más ser. largo es titulación, pero finalmente titulación, digamos que cronológicamente va después de servicio social. Entonces sí me gustaría que primero tengan claro en dónde van a hacer el servicio y luego entonces decidan cómo se van a titular. Pero si a ustedes, o sea, finalmente eso son 2 semanas de distancia, no es que vayamos a ver algo en agosto y algo ahorita, pero sí quiero que ustedes lo definan. Y por ejemplo, o sea, se puede ver, no sé, servicio social y que empecemos viendo un poco como introducción de lo que es este Sí, proceso de de hecho, la titulación y tarea se para esa continúe. sesión va a ser lean la guía de titulación. O sea, eso lo pueden empezar desde el día que ustedes tengan tiempo, o sea, Semana Santa, o sea, cuando quieran, porque esa está en la página. Ajá, pero, o sea,
¿Se continuaría eso en el siguiente semestre trabajando igual en las No lo sé. grupales? Eso es lo que vamos a hablar ahorita. Ah, ok. Esa es mi duda. Entonces, bueno, a ver, estamos Rosy, Sí. Nati. A ver, Rosy, ¿qué opinas? Primero servicio, primero titulación. 6, Yo 20 de mayo. preferiría primero servicio, porque al menos, bueno, no sé cómo los demás lo tengan contemplado, pero al menos yo sí tengo contemplado, si es posible, hacer el servicio en séptimo. Entonces no quiero que me agarren las carreras. Y pues si lo acordamos todos, ya para el siguiente semestre, si es que no llegamos a acabar ahorita lo de titulación, pues yo creo que lo No podríamos pasa abordar a nada si no inicios del acabamos siguiente. titulación este semestre. Ajá, justo. Y servicios, sí, las fechas. Como lo de movilidad. Nos hubiéramos dado tantito más de movilidad y ya no sale. De hecho, tuvimos o yo tuve que haberlo programado para el semestre anterior. Pero bueno, ya pasó. Marce. Yo quiero servicio. Nati. También servicio. Vale. Igual. Sebas. Igual. Dani. Igual servicio. Ok, entonces, 22 de abril, currículo y Dani. Marín, sí llega. 6 de mayo, Marce y servicio social. Cancelamos ya el último cine debate. El 20, Maestra, no se aleje de su micro, porfa, es que no se oye. perdón, se tapó con mi cuaderno. ¿Qué no me escucharon? Se Maestra, escucha de lo nuevo. escucha. Ok. No sé ya dónde está. 6. Se cancela el cine debate y hacemos la actividad de Marce y el servi y vemos servicio social. 20 de mayo vemos titulación. Si alguien quiere empezar a afinar un poco más lo de titulación o quiere empezar a leer algo, hay una guía de titulación que está en la página de la facultad. Algunos. Ah, no, la que leyeron fue la guía académica de la licenciatura. Es un documento similar, pero para titulación. Ahí les dice que es tesis, que es tesina, que es no sé qué. Entonces, ese documento lo van a tener que traer leído el 20 de mayo. Hagan un cuadrito, un dibujo, una lista de cotejo, lo que ustedes quieran, pero van a venir como ya leídos para que justo no nos tardemos tanto y entonces empecemos a abordar como las dudas más comunes, como para que cerremos con eso el semestre y en séptimo empecemos a trabajarlo ya de manera individual y la toma de decisiones de cada quien. Y desde antes, porque pues van a tener que elegir las materias, ¿no? Ok, entonces, eso con respecto a lo que falta para terminar el semestre, que ustedes hace rato decía por ahí alguien de este nuevo semestre, pues ese nuevo semestre ya se les está yendo de las manos y ya no está nuevo, ¿verdad? Entonces, a ver. Yo lo que sí les voy a decir a partir de la sesión del 22 de abril es, ¿se van a grabar? Si bien el 80% de los tutorados. El 80% de los tutorados son 9 asistentes. Entonces, si hay menos de 9 asistentes, no va a grabar las sesiones. Para que los que quieran, los que tengan la intención, los que pongan como prioridad sus viernes en la noche las tutorías, pues estén. Y los que no, pues no les interesa y entonces no va a haber grabación. ¿Vale? Ok. Ahora, ya leí las opiniones, todos los que están aquí escribieron en el ple y ya los leí. ¿Qué proponen para las tutorías grupales del siguiente semestre? Vale.
Pues yo siento que estaría bien si se volvieran a tener como los fines de semana, porque es que entre semana siento que está muy pesado. Y luego, por ejemplo, si después tenemos el servicio social, pues supongo que va a ser entre semana, ¿no? Entonces, No no creo que estén sé. haciendo servicio social el viernes a las 8 de la noche. Pero, por ejemplo, o Finalmente era sea. igual. Estábamos los domingos, yo les daba mi domingo en la tarde y estábamos los mismos que estamos. Entonces, tú eres la única que no me ha dejado plantada en las tutorías individuales. Ese, perdón que les cambie otra vez el tema, pero qué bueno que ahorita lo me acordé. Eso es algo que también les quería decir. Ya no va a haber tutorías individuales programadas. Los que vengan a la tutoría grupal, el viernes en la noche me dicen, maestra, si quiero tutoría el siguiente semana. Y entonces, si quieren a la hora que ya habíamos programado, está bien. Pero si, por ejemplo, Vale dice, no, pues este lunes no quiero, quiero el jueves a las 8 y podemos las dos, agendamos. Pero las tutorías individuales se van a agendar en la tutoría del viernes. ¿Va? Si no vienen a tutoría grupal, no tienen tutoría individual. Y sí les pido que si me van a agendar tutoría individual, no me salgan con, me fui con mis amigas y llegué tarde o se me olvidó y ta, ta, ta. Porque pues yo siento feo finalmente, ¿no? O sea, es trabajo gratis que yo no estoy cobrando, que yo les doy con mucho gusto y que siento que no están valorando. Porque la única que no me ha cancelado es Vale. Y yo entiendo que yo a todos, o no sé si a casi todos, les he tenido que cambiar la hora. Pero pues también son cosas que justamente, como es un voluntariado, pues yo tengo que cumplir primero mi trabajo y luego sacar horas de la comida o llegar más temprano o lo que sea para poderlos ver. ¿Va? Entonces, sigue, Vale, con lo que estabas. Ah, sí, justo es que, o sea, siento que, por ejemplo, los viernes, o sea, a lo mejor pues sí no estamos en el servicio a las 8 o lo que sea, pero, o sea, es que ahorita no puedo decir cómo vaya a ser el horario porque pues no lo sabemos, ¿no? O sea, pues tenemos que ver como la oferta y ya como tal el horario para justo ver cómo sería el plan de las tutorías. Pero, por ejemplo, al menos ahorita en este semestre sí siento que es como un poco complicado en el sentido de que como vamos y venimos, o sea, pues como otra vez volvernos a adaptar como a la rutina, pues siento que es como lo que va a ser lo pesado, o sea, en ese sentido, de regresar ya lo presencial otra vez. Entonces, pues sé que hicieron una encuesta y que cómo metería el semestre y el siguiente, el próximo ciclo. Iba a repetir lo mismo. Y por ejemplo, siento que va a estar entre híbrido y presencial. Entonces, no sé cómo igual vayan a salir la oferta de los horarios, pero siento que sí habría que ver un poco de eso, o al menos yo sí dependo mucho de los horarios. Y como dice Rosy, de ser posible, pues ver si se puede meter el servicio social. Entonces, como ese agotamiento, juntarlo ya entre Sí, o semana, a lo pues mejor siento vamos que a sí. desaparecer las grupales y solo quedamos con las presenciales, con las individuales. También puede ser una opción. Ay, no. Pues Pues por no mí, sé, o o sea, sea. es una opción, no estoy diciendo que vaya a suceder, pero si realmente ahorita que están todavía los viernes en la tarde en su casa, o sea, nadie va a tomar clase presencial los viernes en la tarde, como para que diga, es que no alcanzo a llegar. Y si ahorita ya no están cumpliendo, pues no sé qué va a pasar el próximo semestre, que justo, yo entiendo perfecto, yo ya he pasado por ahí, ¿no? Van a estar con servicio social, algunos trabajando, algunos con otras cosas de su casa, y va a ser todavía más complicado para que yo prepare, mueva mi agenda y les diga, ok, no voy a tener vida social y entonces el domingo los veo y no lleguen, o lleguen tres, o lleguen tarde, o se salgan a la mitad. Pues la verdad es que no sé. Marce. Bueno, gracias, Vale. Marce. Pues, o sea, yo creo que justo lo que decía Vale de que el, ay, se me descontroló todo. Es que va De Nati que, bajo la mano. sí, de que el siguiente semestre vamos a tener más cosas. Entonces, yo creo que eso lo planearíamos hasta el siguiente semestre, porque no podemos planear algo si no lo tenemos todavía. Okay. Y
O sea, un punto que a lo mejor no le va a gustar, pero algo que toma ahorita de justo la vida social. También nosotros quedar de acuerdo, a ver, este día sí nos podemos ver y todo. No, o sea, no creo que sería bueno desaparecer las grupales porque, o sea, eso también nos conecta. A lo mejor nos vemos en la facultad, nos saludamos y todo, pero también el vernos así en las tutorías grupales se siente bonito. Y o sea, y gracias a esto se han hecho nuestros lazos. Y por ejemplo, no sé si cambiaría de día O a lo o mejor de una vez al tiempo. mes, o a lo mejor Ajá, no ver pero, temas, sino ver cómo estamos. o sea, pero ya está Ay, Marce, te establecer las perdemos. fechas, porque también, pues, este 2 años en. Ay, ¿ya? Ya. Ah, ok. Vamos. Este. 2 años. Ajá. Ay, gracias. O sea, dos años encerrados y justo ahorita que estamos volviendo a presencial, pues queremos salir, queremos conocer y todo eso. Y pues también esa parte de los viernes en la noche, también podría nosotros de, pues quiero salir. Entonces, eso, pero tomarlo también en cuenta nosotros para poner las fechas. Así de, bueno, a lo mejor quiero salir los viernes, pero sí voy a ser responsable en entrar el miércoles, o no lo sé. Pero, o sea, eso también viendo como nuestros horarios, bla, bla, bla. No sé si sigan de 15 días o una vez al mes, pero, o sea, pero sí ponernos de acuerdo todos ya bien el siguiente semestre con la fecha. Y lo que decía de estas sesiones de, bueno, a lo mejor no ver tema, no lo sé, porque también los temas que hemos visto sí nos han ayudado. Entonces, el no ver tema, como, o sea, sí está bonito saludarnos, pero siento que también repercutiría en nosotros. Entonces, yo creo que sí, ver temas sí estaría bien. Y ya, o sea, esa es mi propuesta, que lo hablemos bien el siguiente semestre, que ya tengamos nuestros horarios asignados, las actividades que vamos a hacer, que seamos conscientes si queremos salir un viernes en la noche, un sábado, un domingo, el día que sea, pero que establezcamos fechas en donde sí vamos a cumplir. Y me pareció una buena propuesta lo de cada sesión, o sea, agendarla individual, para que también, o sea, por ejemplo, a mí se me olvidó y la dejé plantada. Entonces, creo que eso sí estaría bien. Y ya. Pues sí, porque justo, ¿no? O sea, por eso es que desde el primer día del semestre les dije, agendemos de una vez todo el semestre. Y parece que les dije, olvídense y acuérdense cuando quieran, ¿no? Bueno, Rosy, no, Nati levantó y bajó la mano. Iba a decir lo mismo que Vale, pero la verdad es que a mí tampoco me gustaría que desaparecieran las grupales, porque aparte siento que, o sea, es como yo quiero ver un tema que. Y Ay, Nati, tu cámara. entonces. No te escuchamos. Tiene Rosy, se complementa con algo que yo. Oh, no puede ser. ¿Ya? A ver, sigue hablando. No puede ser. ¿Listo? Ya. Creo que hay un desfase, pero sí. No importa. Pues estaba diciendo que, gracias, gracias a todos. Que no me gustaría que desaparecieran las grupales, porque justo, o sea, hay temas que a lo mejor a mí me interesan, que también a Rosy o a Vale, y alguna duda que pueda tener alguna de ellas o cualquiera de nosotros, pues le sirva al otro, ¿no? O sea, como dudas que no nos habíamos planteado nosotros, pero que sí nos servirían, ¿no? Entonces, ya creo que como escucharnos entre nosotros, escuchar nuestras dudas y pues también sentirnos acompañados, porque a veces, pues, alguno de nosotros se siente bien perdido y entonces es como, ay, no te preocupes, o sea, nosotros estamos igual, ¿no? Entonces es como, ah, bueno, pues no estoy solo. Entonces, pues justo como decía Marce, creo que eso es como pues lo que nos ha vuelto más unidos y creo que perder las tutorías grupales sería perder como mucha de nuestra dinámica y nuestra unión grupal. Entonces, no sé, o sea, no me gustaría que desaparecieran, pero creo que sí es importante ya, pues, quedar de acuerdo en una fecha en la que sí se cumpla y se entra a las sesiones. Gracias, Nati. Muy bien. Sí, aunque digan, ya iba a decir lo mismo que mi compañero, yo estoy anotando individual las propuestas. O sea, aunque yo le diga, vale, pues en domingo, ¿no? Yo anoté, vale, propone que el domingo.
¿no? Entonces, no importa, ustedes digan lo que tienen que decir. Rosy. Bueno, concuerdo también, complementando lo que dice Marce, son muchos factores los que tenemos que tomar en cuenta para el siguiente semestre, tanto porque algunos vamos a tomar servicio, como que, por ejemplo, puede que algunos tomemos servicio, pero tengamos la máxima carga de créditos ese semestre, porque estamos locos y queremos hacerlo así, o porque algunos decidimos entrar a trabajar o así, o sea, se nos van a juntar distintos factores, y sí concordaría de revisarlo con calma a principios, pero literal a principios, ya cuando es como de tengo esto, ya cuando termine la inscripción. A lo mejor no tan al principio, porque van a estar con, y si me aceptan, y si no me aceptan, y si me quedes bueno, sin sí, lugar. Tal vez cuando termine su altas y bajas, ahí sí acordar, ¿no? Ajá. Y también dependería, bueno, no sé si lo vamos a decidir, o bueno, no sé, como en las tutorías antes de pandemia, pero si las grupales, si es que había grupales, eran presenciales o no eran presenciales, si no había, porque pues es también que eso las también podría tutoradas ser. antes de pandemia eran ustedes tres y Sebas. Rosy, Valen, a ti y Sebas. Entonces no teníamos tutorías, en realidad. Entonces, también podríamos decidir eso, porque, por ejemplo, si las queremos poner entre semanas, suponiendo que las queremos poner entre semana, y la mayoría estamos en CEU a tal hora, pues tal vez decidir hacer la presencial. No sé, suena medio loco tal vez, pero decidir también la modalidad, porque pues si ofertan más presenciales que virtuales, pues sí vamos a pasar la mayor cantidad de tiempo allá. Y pues yo de una vez sí avisaría yo que de preferencia no fueran viernes, porque si me cae en un puente, yo viajo en la noche y sí les quedaría yo mal. Si lo hiciéramos fin de semana, pues sí sería como sábado, domingo, me adapto. Para verlas, o sea, sí, yo también concuerdo, o sea, yo también me gustaría presencial para verlos, pero sí que no se acaben, o sea, que no se quiten las tutorías grupales, porque como la acaba de mencionar maestra, pues iniciamos nosotros y pues ya solo nos queda, entre comillas, este año para vernos, para aprovecharnos. Entonces, la verdad sí me gustaría disfrutar lo que queda de vida universitaria al máximo, también estando y conociéndolos presencialmente también. Entonces, sí, diría yo que ese sería el asunto que habría que checar. Igual, si se adapta tal vez a que sea una vez al mes, pero sí firmes de que cumplir esa vez al mes. Y creo que por el momento es lo que yo iba a decir. gracias, Rosy. Es que justamente, o sea, las tutorías grupales fueron a raíz de la necesidad emergente de la contingencia, si ustedes se acuerdan. O sea, no era como una parte o una planeación que hubiéramos tenido de las tutorías. Pregúntenle a cualquiera de sus compañeros. No existen las tutorías grupales. Por eso es que les dieron esa constancia a los que vinieron y llenaron el cuestionario cuando vino esta niña a explicarles de la movilidad. Porque se toma como una actividad extra tutorías. Porque justo yo también, cuando Vale me dijo, yo pensé que la constancia era para Saraí, no para nosotros, dije, pues yo también. Y entonces fue que me dijeron, por eso fue para ellos. A mí no me dieron una constancia. Fue para Saraí y para ustedes, porque no es una tutoría, porque no existen las tutorías. Existen las tutorías en pequeños grupos, pero son otra cosa. Entonces, decir que entre semana y que nos pongamos de acuerdo los 13 entre semana, para empezar mi trabajo. O sea, ya me van a regresar a sala a las 8:30 de la noche. Y entonces voy a llegar aquí y seguramente habrá pacientes que me digan, no me importa, dame terapia a las 10. Y seguramente ustedes a las 10 de la noche van a estar muertos porque mañana tienen clase a las 7 de la mañana. Entonces, presenciales, yo no puedo garantizarles de los veo una vez al mes presencial. Si me llaman a junta, si me dice mi jefa, sí te doy permiso, pero a la mera hora sale con que el rector nos habló, yo sería la primera que les estaría poniendo el mal ejemplo de sí, veámonos, y no llegue. Entonces, sí está muy complicado,
pero creo que dependerá mucho de la prioridad que le demos, porque ustedes justamente, o sea, Rosy ya sabe que, estoy inventando, Rosy, que los viernes son sus prácticas de organizacional, y entonces Rosy no va a meter clase de organizacional teórica los viernes, porque sabe que tiene que ir con Emanuel a las prácticas. Entonces, si nos esperamos hasta después de altas y bajas, pues va a ser como el tiempo que nos quede. Pero si lo hacemos antes, pues vamos a dedicar, estoy inventando, no va a ser así, el miércoles a las 9 de la mañana para las tutorías. Y entonces nadie vamos a meter clase el miércoles a las 9, si realmente quisieran. Pero si va a ser al tiempo que nos quede, sí creo que va a ser muy complicado que todos coincidamos. Sí, vale. Bueno, agregando ahorita un poquito a lo que comentaba, es que, o sea, yo sí agendo como todo, ¿no? O sea, sí, todo le doy como su lugar, su espacio y todo, y trato de estar ahí. Pero, por ejemplo, ahorita que hice este comentario de asignarle como un lugar, es que creo que aún así sería todavía un poco complicado, porque pues ya ve que usted más o menos nos dice que, por ejemplo, las prácticas educativas, no sé, son los martes y jueves, no sé. Y, por ejemplo, las de clínica, pues son los lunes y los miércoles. Entonces, pues darle como en las prácticas ese sentido del peso de, pues, ¿a qué vas? O sea, siento que sí sería un poco más prioritaria en este caso la práctica, porque pues es lo que haremos mañana, ¿no? Entonces, sí, creo que es como ver, es que, no sé, siento que esto también un poquito lo hubiéramos comentado antes, porque, por ejemplo, no sé, ahorita está la oferta de sexto y octavo, ¿no? Entonces, quizás como tomarle screenshot y hacer como un pre-pre, entonces, para ver justo, o sea, porque quizás los profesores oferten los mismos, o sea, o no sé, se me ocurre. Y pues ya con hacer un preview, o sea, ya tendríamos como más esa exactitud de Pues no, porque ni siquiera justo. sabemos si va a ser presencial híbrido o qué. Y entonces no es nada más de las clases a las 9, sino que yo tengo que salir de mi casa a las 6:30 para llegar a las 9. Entonces no puedo tomar en cuenta el tiempo de traslado para. O sea, no podemos. Y no se trata de lo que hubiéramos hecho. ¿Qué vamos a hacer hoy para adelante? Ah, bueno, es que igual, creemos un poquito, siento yo que también, por ejemplo, si no hay los espacios o los cupos y que te metas con el que sea y supongamos que queda con el de tutorías, o sea, en ese caso, ¿qué haríamos? O sea, ya no entraríamos a las tutorías porque pues no alcanzamos con el profesor que queríamos y pues tuvimos que meter a otro o cómo. O sea, Pues es por como eso mi estoy duda en ese diciendo a ustedes aspecto. qué pensaron, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas? Ahorita estamos Bueno. hablando al aire, solamente vamos sacando a través de la lluvia de ideas. O sea, yo dije un día y una hora por decirla, no es que va a ser esa hora. O sea, por eso es que tenemos que hablarlo. Y Y también va a bueno. ser ese es el punto. O sea, ustedes están diciendo si sí quiero tutorías grupales, pero los otros seis probablemente no. Entonces, a lo mejor solo sea entre nosotros y entonces sí sea más sencillo o menos complicado ponernos de acuerdo 6 que ponernos de acuerdo 12. No lo sé, seguimos como en el aire, pero es algo que sí quiero que piensen de aquí al 20 de mayo. No, o Y sea, no es para que tomemos decisiones hoy. ¿Mande? iba a decir otra cosa. Es que eso respecto a lo que ahorita comentó, pero iba a decir otra cosa. No sé, es que a lo mejor es como igual percepción mía, pero como que ahorita le he sentido un poco achicopalada. Ya no Pues nos dan claro, si cada día ya entran lugarcito. menos tutorados. Tú estabas, vale. ¿Cuántos entraron a tiempo a tu película? La verdad no me acuerdo, maestra. Pues éramos Estaba dos. muy cansada. Estábamos tú y yo, nada más. Y ya después llegó, creo que Sebas o Nati, no me acuerdo. O Marce. No, Marce no. No me acuerdo. Pero éramos tú y yo a las 8, cuando les dije, sean puntuales. Si se fijan, yo ya no les he estado recordando como antes. Porque para qué les recordaba y de todas formas no lo hacían. Entonces, claro que mi actitud o mi comportamiento no es gratuita, no es como de hoy la maestra se levantó de malas. Es reflejo de lo que ha sucedido. ¿Cómo creen que me siento que lleguen y me digan, que yo les mande un mensaje 15 minutos después de la tutoría y me digan, ay, perdón, se me olvidó?
O que ni siquiera y me manden un mensaje de, ay, tengo mucha tarea, muchas cosas, entonces no voy a presentar mi actividad. Ay, era mañana. Ay, me fui con mis amigas de fiesta y no entré a la tutoría. O sea, ni siquiera es de, tengo diarrea, estoy enferma, mi mamá necesita que le ayude. No, es como, ah, se me olvidó. ¿Cómo creen que me siento yo? O sea, yo también soy una persona. Yo entiendo que ustedes quieren tener una vida social, universitaria y que se quieran ir de fiesta los viernes. Yo también soy una persona y yo también me quiero ir de fiesta los viernes. Y yo les estoy dando mis viernes. Y mis miércoles en la mañana y mis martes y el lunes en la tarde y a la hora de la comida para verlos en las tutorías. Tomar taxi para llegar a tiempo y que no lleguen. ¿Cómo creen que me siento yo? Sí, justo ese era mi punto, o sea que quizás a lo mejor siento que a veces usted no nos expresa mucho cómo se siente, entonces como que también sí en ese aspecto, o sea, no digo que nos regañe, cosas así, o bueno, eso sentir, pero o sea que sí también nos comparte usted cómo se Pues siente, para eso ¿no? fue la entrada y por eso estamos aquí hoy. Por Porque eso, yo lo abrí, no lo abrió nadie de ustedes. pero por ejemplo, aquí en las sesiones, o sea, usted siempre nos pregunta cómo nos sentimos. Y a veces siento que también nosotros es como de, pues, cómo se siente, pero no hacerlo como a veces, sino también cada que nos veamos, usted nos comparta igual Cuando su ustedes me sentir, su preguntan, yo les pensar. contesto, pero si no me preguntan, yo no les voy a contestar. O yo no ¿Por les voy a qué decir, ay, ¿qué no? crees, Vale? Y me voy a poner a llorar. Si me preguntan, yo nunca les he dicho, no, yo soy la tutora, ustedes no me pregunten cómo estoy. Justo así empezamos hoy. Rosy me preguntó cómo estaba y entonces le empecé a contar. Bueno, es que, no sé, siento que no me doy a entender a veces. Muy Bueno, si quieres, escríbelo para que no te bien. interrumpa. ¿Levantaste la mano, Rosy, creo? ¿O no? ¿O No, fue Marce? Marce. Ok. Según yo. Si es que vi que alguien la levantó antes que Marce y creí que había sido tú, Rosy, pero a lo mejor fue Marce dos veces. ¿Qué pasó, Marcelina? Ah, perdón, se me está trabando un poquito. Sí. Bueno, es que, bueno, apoyo lo que dice Vale, porque a lo mejor no, usted dice, bueno, si no me preguntan, no les contesto, pero creo que ha sido un espacio tan bonito que muchas veces nosotros hablamos sin que nos pregunten y creo que se le ha dado la confianza y sabe que cuenta con nosotros. Entonces, aunque a lo mejor no le preguntamos, pero usted puede decir, oye, me siento así, así, así. Y a lo mejor no sé si por nuestra poca o mucha experiencia le podamos dar como una respuesta certera, pero sí la podemos escuchar. Entonces, o sea, creo que el espacio se ha dado para que todos nos abramos y no se necesita preguntar. O sea, Pues creo nadie me que... preguntó y por eso hice esa entrada y por eso estamos hablando ahorita. Porque yo no, o sea, no quiero que me malinterpreten, pero no somos iguales en el sentido de que yo soy la tutora. O sea, finalmente soy una figura de ejemplo que yo no puedo estar igual que ustedes a decirles ciertas cosas. Entonces, ya de varias sesiones, que justamente todo el semestre, pues yo vi cómo cada vez menos entraban. Y su participación y las tutorías individuales y hasta el orden, ¿no? De les dije, a ver, vamos a seguir con el ple, van a subir su bitácora de cada sesión y no todos lo han hecho. Y yo entiendo que no es una materia curricular, que tienen prioridades, que hay otras cosas, pero así les va a subir el siguiente semestre, no es nada más el siguiente semestre, es a partir del siguiente. Porque luego se van a estar jalando los pelos con la tesis, porque luego van a hacer otras cosas. Entonces, sí que se pregunte cada uno de ustedes qué papel tienen las tutorías en su vida académica este último año. O sea, si de plano dicen, a ver, no, yo lo que quiero es retomar mi vida social, ya no estoy encerrada, ya no quiero estar en el Zoom los viernes en la noche, pues está bien. Pero díganlo, no me digan si me interesa y no lleguen. O, ay, se me olvidó. O, ay, tengo otras cosas que hacer. ¿No? Entonces, seamos sinceros. Y les agradezco a Vale y a Marce y a todos los que me lo han dicho, porque sé que lo piensan a lo mejor, aunque no lo hayan dicho ahorita, que también están para mí ahí y se los agradezco.
pero pónganse un momento, sean un poco empáticos y pónganse en el lugar de la tutora. O sea, no es nada más de venirme a sentar los viernes en el Zoom. ¿Cuánto tiempo utilizo para prepararles material, para conseguirles a alguien que venga a darles charlas, para lo que ustedes quieran, ¿no? Y son cosas que yo doy en mi tiempo después de las 10 de la noche, 10 y media que termino la última terapia, para levantarme a las 6 a irme a mi trabajo, porque en el trabajo no lo puedo hacer. Tengo que hacerlo en mi tiempo libre. ¿Todo eso lo ven? Para que digan, ¡ay! Se me desconectó y no voy a tomar la tutoría. Pues entonces, si 5 van a ser los que se van a comprometer, pues me quedo con 5 tutorados. Pero los otros no digan que están en tutorías y no han entrado. O que solamente ya que están en la crisis hasta acá, ahora sí entran a la tutoría, ¿no? No soy terapia de emergencia, ¿no? Pero bueno, Sebas, faltas tú y luego Dani. Lo mismo, ¿qué piensas, qué planeas, qué se te ha ocurrido? Pues yo creo que igual voy a sonar como un poco agresivo. Pero pues a mí se me... Como le dicen, ¿no? O sea, se supone que ya teníamos un acuerdo a inicios de semestre, ¿no? Y pues resulta que estamos viendo que estamos aquí poquitas personas, ¿no? Aun cuando se supone que ya se tenía, y sí, yo estoy, y sí, yo también la sentí así como dice Vale en Watts, pero pues lo entiendo, ¿no? O sea, justo igual le platico a mi hermana que luego, que de un día para otro andan cancelando las actividades, y sí, justo me dice que pues, es una falta de respeto, ¿no? Porque igual le comento que no es que por lo que yo entiendo, esto de las tutorías ya no se debería de dar porque ya no está dentro de la facultad y sin embargo ahí está. O sea, y sí, como dice, yo creo que sería mejor como que ya pues se diga, ¿no? Si quiero continuar o no quiero continuar. Ya que sean como pues sinceros, ¿no? Tanto para su tiempo como para pues, lo de los compañeros y compañeras. Yo es lo único que voy a decir. Gracias, Sebas. Y también de la misma persona, ¿no? De, pues también yo quiero irme de fiesta y quiero tener los viernes libres, ¿no? Se vale. Esto no es a fuerza ni para ustedes ni para nadie. Dani Borja. Pues yo igual pienso que igual que Sebas, que si no, o sea, una de las, o bueno, una puede ser precisamente que se cancelen las grupales o una cada mes. O sea, siento que, porque el otro semestre va a estar más pesado para todos, entonces siento que una al mes creo que no es como que nos afecte mucho en tiempo. Igual yo creo, pues puede ser en fin de semana que muchos como que descansamos, sé que algunos trabajan, sería cuestión de discutirlo, pero creo que una vez al mes estaría bien, o si no definitivamente ya cancelarlas y quedarnos con individuales, entonces no sé, puede ser eso. Bueno, pensémoslo, tenemos un par de meses, tenemos abril, mayo y digamos el verano para que nos pongamos de acuerdo. A propósito, no deje de grabar para justamente que quienes están en el grupo de WhatsApp y les interese, lo vean, escuchen nuestras posturas, nuestras opiniones y tomemos decisiones cuando sea prudente, ¿no? Voy a subir el video privado, pero nada más como con acceso a quienes tengan el link. Entonces lo subo al grupo de WhatsApp, ustedes sí lo pueden ver, pero no se estresen de que va a estar en YouTube y que cualquier persona lo va a ver. O sea, solamente lo van a ver los que tengamos el link. Y sí les pido que no compartan el link, ¿no? Porque pues estamos hablando de cosas privadas. Sí, Vale. Bueno, creo que ya nos escuchó a todos. Y bueno, a mí sí me interesa saber que ahorita con lo que le dijimos, pues qué es lo que piensa o si también usted gustaría agregar algo aparte de lo que pues ya comentó un poco en la entrada y pues ha dicho también un poquito aquí. Bueno,
Justamente yo traía previo, primero era escucharlos, o sea, no traía, lo único que traía totalmente fijo es si hay menos del 80% de asistencia, no se graba, ¿no? Eso es lo único que sí era como, digamos, no negociable, pero lo demás quería escucharlos, además de lo que escribieron, ¿no? En el ple. Y entonces, justo mi primer pregunta era cómo van a quedar el resto de tutorías grupales. Yo no me fui a pensar hasta agosto, yo estaba pensando en este semestre. Pero como avanzó la sesión, su participación al inicio, lo que dijeron en el cine debate, o sea, es que empezó desde el cine debate. El de Nati y el de Aarón, o sea, yo entiendo que, bueno, que okay, ya estamos aquí, ya no vemos la película, lo que sea, pero ¿cuántas veces les dije, ya díganle a sus compañeros qué van a hacer, qué pasó con eso, no sé qué? Y ni siquiera estuvieron los dos en el análisis, y el análisis se oyó como muy improvisado de, ah, sí, díganme qué les pareció la película. Entonces creo que ahí fue como el punto de quiebre donde dije, bueno, esto que no se trata, justo como decía Marce, nada más de convivir, porque para el día que fue presencial, pues sí pudieron venir, ¿no? Y para eso sí me puedo quedar, pero para otras cosas no tengo 2 horas de mi tiempo. Entonces, bueno, eso fue como lo que a mí me hizo también como poner un poco el freno en el sentido de la distancia, como lo dijo Sebastián hace rato, ¿no? O sea, ya no es como antes de que todos los días les daba los buenos días o las buenas noches, o sea, ya no están así. Y creo que el punto de quiebre fue ese. A lo mejor yo misma me pasé en darles a lo mejor tanta confianza en esa tutoría, que no fue tutoría presencial. Entonces, es lo que les decía, pues, entonces a lo mejor sí tengo que poner como esos límites de soy la tutora, ¿no? Pero bueno. Y entonces al ver su participación, que sí investigaron qué era el currículum, que tuvieron como esta disposición a la actividad del spot, etcétera, pues yo misma durante la sesión decidí que sí íbamos a seguir teniendo las 3 tutorías que nos faltan, porque pues ya no son tampoco muchas y son temas importantes que ustedes quieren abordar. Entonces, por eso, esa era como la pregunta primera que les tenía de, ¿vamos a seguir o ya no vamos a tener tutorías grupales este semestre? Entonces, sí vamos a seguir con las tutorías, no se van a grabar si no hay quórum, pero vamos a seguir con el tema quien quiera estar aquí y a quien le interese el tema. También se vale que si Sebas dice, a ver, a mí me vale la movilidad y yo no quiero entrar a movilidad y no quiero que nadie me platique cómo es que consiguió una beca para irse a Costa Rica, pues que no entre porque no es un tema que le interese. O sea, también se vale, yo lo entiendo. Pero ya de ahí a que me digan, tengo muchas cosas que hacer o me fui a la fiesta de Chuchita, pues tampoco sean tan sinceros, ¿no? O sea, como para qué, no me mientan, pero tampoco me digan cosas que a lo mejor van a lastimar como esta otra parte, ¿no? Entonces, la otra pregunta que yo les traigo es, entonces, y justo tiene que ver con algo que me preguntaron hace rato. ¿Qué onda con el viaje? ¿Para el viaje sí van a estar puestos? ¿O van a decir que sí y a la mera hora resulta que no, porque no tengo tiempo, porque no tengo dinero, porque quién sabe qué? De una vez cancelamos el viaje, no está Ireri, que ella era la que tenía como la tarea o la consigna de preguntar si sus tíos sí nos iban a poder prestar la casa, porque a partir de ahí vamos a ver el transporte, presupuesto, etcétera. Entonces, si estamos quedando en algo y luego no cumplimos, pues yo no me voy a aventar a organizar un viaje y que al rato, porque finalmente yo me estoy responsabilizando con sus papás, o sea, lo mismo que cuando vinieron aquí o cuando hicimos la posada en diciembre. Pues por más que ustedes ya sean mayores de edad, pues yo siento una responsabilidad, ¿no? Sí, Sebas. Pues yo ya estoy otra vez con mis ventas. Ya estoy, ahora sí estoy separando, estoy agarrando, no estoy gastándole, güey, porque ¿Así? quién Porque tú no sabe, nos habías dado el sí. No, sí. ¿Ah, Ya, sí? ya hasta le pedí permiso a mi mamá, ya me dijo que sí. ¿En serio? Sí. No, es que quién sabe por qué, quién sabe qué hago con el dinero que se me va. Pero no, ahora sí ya, no tengo que empezar a separar porque si no, esto no va a salir. Pero yo sí estoy en toda la disposición para. Bueno, entonces lo mismo. Pues el 22 volvemos a hablar, a ver si Ireri consultó lo que tenía que consultar y si no, pues vemos opciones. Y si no, pues aunque sea aquí al desierto de los leones de ida y vuelta un día o algo, ¿no? ¿De qué buscaste los precios, Nati?
De las estacas, ok. Y si quieres platicarnos o quieres que cuando ya esté ahí como para comparar las opciones, y también por la hora, porque yo les pedí 2 horas los viernes y ya les quité más. Gracias, Marcelina. Pues como me digan, hice un documento, pero si quieren terminamos de hablar lo que estamos hablando y ya después de los... Ok, sí. Entonces, bueno, eso pensé, ¿no? De si se cancelaba el viaje o no, preguntarles, que justo me imaginé que iban a ser pues los mismos que sí se han comprometido a entrar las últimas. Y les decía esto, o sea, les traía las propuestas de qué onda con las siguientes tutorías grupales por los temas, ¿no? Y que estaba ahí como pendiente el último cine debate, pero pues ya lo solucionamos eso. Y otra vez lo que ya les dije un poco ahorita en mi discurso, pero recordarles, sigue el ple mensual, ¿no? O sea, escriban mínimo una entrada en su ple y no lo vean como de, ay, o sea, esta ni siquiera es una materia y encima tengo pendientes. Que les sirva para construir, ¿no? Que les sirva para que dentro de 2 años que tengan que buscar trabajo se acuerden cómo hacer un currículum, pues ahí está mi entrada del ple del currículum, ¿no? O que justo ya tengo un ple para dar cuando me pidan referencias, ¿no? Y los reportes de tutorías. Ahí están las carpetas y algunas están vacías, ¿no? O sea, entonces, pues nada más como acordarles o recordarles que escriban su ple y que hagan sus reportes de tutorías. Y creo que ya, eso es todo lo que tenía que o quería platicarles. Entonces, pues no sé si quieran pasar a lo de el viaje, o si quieran cerrar con algo a alguien. Si ya se quieren ir a dormir. ¿O qué onda? Bueno, yo Sí, Rosa. quiero dar algo antes, que puede que en su momento, como a todos nos pasa en esta vida, como quedamos, o al menos así como que a veces se siente, quedamos todo por sentado y que no vemos pues lo que hay más allá o lo que hay de fondo, ya sea en una película, ya sea en un teatro, o en este caso el esfuerzo que usted hace, porque yo lo veo constantemente cuando le platico. Creo a Gonzalo o le platico a mis compañeros ahí de mi equipo de capacitación. No, pues me reuní con los de tutorías este sábado y vimos esto, hicimos esto y así, o sea, y dicen, más que nada me lo dice Gonzalo, que es como de, bueno, pero es que ¿cómo es posible eso, Rosy? Dile si me adopta, ¿no? Pues dice, porque me ve, o sea, a mí me ve una vez al mes. O así, y nada más me ve y me pregunta así como de, pues, ¿cómo ¿Cómo que? vas? ¿Vas bien? Y es como de, ajá, aquí estoy. Y dice, ah, bueno, qué bueno que vas bien. Y de hecho, pues obviamente no voy a decir qué tutora tiene, obviamente, pero sí me dijo que tuvo que recortar a los tutorados porque se le juntaban las cosas con lo que estaba haciendo, tanto su trabajo como creo que tiene un proyecto de investigación y así. Y que solo se quedó con Gonzalo. De todos los que tenía, solo se quedó con Gonzalo porque Gonzalo era el único que entraba a las reuniones que tenía con su tutora. Y fue como de, y eso que él las tiene una vez cada mes. Y eso las tiene después de las 10 de la noche, porque es cuando se desocupa bueno, de la terapia que da. Entonces, yo creo que esto sirvió como de parteaguas o abrir esto de darnos cuenta de que hay mucho esfuerzo detrás de lo que usted está haciendo, porque son horas que no, como usted dice, no se pagan, son horas que ahora sí, no es la palabra, pero no, ya no le corresponden porque no está dentro de la facultad, porque se tuvo que salir y aún así nos eligió. A pesar de que le recortaron las horas, a pesar de que se cambió y que estábamos viendo si de verdad se iba a quedar con nosotros o no. Y yo me acuerdo mucho, y si eso no se me va a olvidar del segundo semestre, cuando estaba yo bien paniqueada porque me decían que no, que nada más iba a aceptar a tres o a dos. Y yo estaba de no, ya valí, porque ya iba Vale, ya iban a ti. Y dije yo, ya valí, ya son dos. Entonces, y de ver que nos aceptó a todos y que nos dedicó su tiempo o nos dedica su tiempo
y más por el tiempo que he estado ahorita conviviendo con usted, las veces que me permite quedarme ahí con usted para pasar la noche. O sea, es un montón lo que hace y yo sigo insistiendo en cómo le hace, porque yo con la cantidad de trabajo no hubiera yo logrado organizarme. Entonces, no puedo hablar por el resto de nosotros, pero así por mí, que como que lo empecé a entender un poco más el trasfondo de todo esto, el tiempo que invierte, ahora sí, el trabajo, la dedicación que nos dedica cada uno, porque pues también es como que nos ve en grupo y nos ve y planea los temas, pero también nos ve individual y cada quien tiene esto y esto le podría servir a tal. Y yo sé que si, por ejemplo, encuentra un curso y dice, ah, Vale me mencionó esto, va y lo va a poner, ya sea en el grupo, se lo va a mandar a Vale por privado o lo va a subir al PL o así para que nos llegue a nosotros. Entonces es algo extra, es algo con cariño que, pues ahora sí, no, yo lo veo más en cuestión de tiempo, porque es algo que no regresa. Tal vez lo demás sí regresa, pero el tiempo no regresa. Entonces, yo solo quiero apreciar, le quiero decir que en serio, gracias. Que hay veces que sí, una disculpa, yo, no de mi parte, porque no puedo hablar por los demás, es así cada quien, pero pues sí, una disculpa por las veces que no hemos dado nosotros el 100, pero yo sé que está, o estoy consciente, de si lo comparo con otros tutores, que no es bueno comparar, que usted nos está dando más de lo que una tutora normal nos da, que nos ha visto, nos ha querido más de lo que un tutor normal quiere, y que la verdad yo siento que es algo que a partir del segundo semestre nos cambió la vida a muchos de nosotros, porque es algo que vamos y se va a quedar en nuestra mente y en nuestro corazón, así nos graduemos y nos titulemos y nos vayamos de la universidad. Entonces, la verdad, quiero decirle que la queremos mucho, que la amamos mucho y que después de este tiempo, ya después de toda esta situación, que vamos a salir adelante, porque sí, como todo grupo tenemos nuestros roces, pero que vamos a terminar más unidos y pues los que queramos estar nos quedaremos, así seamos los poquitos, que no, yo sé que no vamos a ser los 3 que iniciamos, vamos a ser un poquito más, entonces los 4 que iniciamos, porque también estaba Seba, entonces yo siento que se va a ampliar más, que vamos a estar nosotros, y pues la verdad, así de mi parte, gracias, la queremos muchísimo, y pues vamos a dar nuestro mejor esfuerzo. Más que nada, yo ya lo relaciono con el último año, porque ya sí me pega mucho mi vida universitaria, y es como de, pues no quiero dejarle tenerla en mi vida este último año, porque pues también quiero poderle regresar un poquito y que nos vea titulados de todo lo que hemos crecido a lo largo de, bueno, y más nosotros que nos conocí en primer semestre, o sea, que vea lo que hemos logrado, que vea lo que hemos crecido y que es en parte también gracias a usted y gracias a los que estamos aquí. Entonces, pues es así, me gustaría que también que se quedara con eso y que pues también en su momento sí también pues conocer un poco más de cómo se siente, cómo nos lo lleva, porque pues hay cosas que no vemos, porque pues nada más lo vemos pues contadas veces, pero pues sí, me he dado como que esa oportunidad y la agradezco, porque la verdad es que estoy bien tremendamente agradecida por todo, porque también me ha dado la oportunidad de conocer otra parte de usted de otra forma, entonces es algo que aprecio, que lo llevo en mi corazón y en serio, pues gracias, gracias, en serio. Gracias, mi Rosy. Sí, y de verdad que hablando se entiende la gente, o sea, si ustedes me dicen, maestra, somos adolescentes, como ustedes dicen, ¿no? O adultos jóvenes, o lo que sea. Queremos irnos de fiesta. El viernes 22 teníamos tutoría, pero nos salió la inauguración del Zambuca. Pues váyanse a Zambuca, pero avisen. O sea, no digan, sí, nos vemos el viernes y que nadie llegue, ¿no? O sea, es como, pues somos flexibles. Creo que si algo me ha caracterizado es que los escucho, ¿no? O sea, no es como de, ay, tenía cita a las 8, 8:01 no llegaste y apago el Zoom. O sea, no. Entonces, pues nada más eso, ¿no? O sea, que nos comprometamos. Sé que ahorita no podemos adivinar qué va a pasar en agosto, con sus tiempos y lo que sea. Y ni siquiera yo los míos, ¿no? Entonces, pues si todos estamos en CU y a lo mejor la hora de la comida es de 3 a 5, pues a lo mejor nos podemos ver de 3 y media a 4 y media, ¿no? O sea, veremos. Pero sí, que sí, como decía Sebas, si se van a comprometer a seguir y a terminar, pues hacerlo. Y si no, pues de una vez decir gracias, ¿no? Bye. Pero avisar, no solo desaparecer. Porque justamente como en alguna tutoría no sé, hace un año o algo les decía, no hacer también es hacer.
cuando alguien dice, ay, no, es que no puedo tomar decisiones o no quiero, pues no, el no hacer también es una decisión. Entonces, si no quiero, si no puedo, pues digo, ¿sabes qué? Me doy de baja, bye. Pero pues, como decía mi mamá, esto no es un hotel, ¿no? De come cuando quieras. O sea, pues hay que darle su lugar a las cosas, ¿no? Y les digo, pues claro que no voy a pretender que la tutoría sea primero que sus prácticas, ¿vale? O sea, ¿en qué cabeza cabría, no? Claro que ustedes están aquí para prepararse profesionalmente, pero también personalmente. Entonces, pues si están eligiendo las tutorías, cumplan. No se engañen haciendo como que sí, ¿no? Y a veces también es por, otra vez, la organización del tiempo, ¿no? Porque pues sí tengo tiempo para XYZ, pero no para 2 horas de tutoría. Entonces, bueno, pues yo les agradezco que se hayan quedado tan tarde porque ya es bien noche, yo sé que todos ya estamos bien cansados y que algunos mañana nos tenemos que levantar temprano y que tenemos cosas que hacer. Entonces, pues si quieren así lo dejamos, ¿no? Ahorita ya solucionamos lo de las tutorías grupales, se quedan en las mismas fechas que las habíamos agendado. Por ejemplo, Vale, pues ya está diciendo, el 6 no puedo ir. Entonces, bueno, pues ya Vale se encargará de preguntar. No, pausa, pausa. ¿No? ¿No? Es que, o sea, yo pensaba no entrar, pero, o sea, como que ahorita me quedé reflexionando. Y la verdad, o sea, sí prefiero sacrificar como ese día y estar aquí. Pero es que ese es el punto, que no quiero que sea un sacrificio. No es, pues tampoco es que, no es que sea fuerzas, solo que es... Ay, no, ay, baby, no lo festejo. Se me va la onda. Entonces, por eso les decía, pero es que uy, de repente mi familia me aturde mucho, entonces es lo que no me gusta. Pero no, sí, sí entro, no se preocupe. Ya veremos, o sea, es lo que les decía, pues soy flexible, no importa si me dicen, cambiemos la del 6 y entonces tengámoslos el 13, aunque sean 2 fines de semana seguidos. Bueno, lo vemos, o sea, se soluciona. Pero justo como ustedes mismos me decían, hablemos, ¿no? O sea, hablando se entiende la gente, no nada más desapareciendo o no contestando o no asistiendo. Eso sí me parece, justo como alguien por ahí lo dijo, pues falta de respeto hacia la tutoría, hacia mí, hacia sus compañeros y hacia ustedes mismos, porque pues están mintiendo solos, ¿no? ¿Cuál? Pues sí, un día más de vida, una primavera más. En tu caso, se un año más las vieja. Primaveras. Bueno, está bien, entonces así quedamos. Las tutorías siguen grupales este semestre. Ahí vemos si cambiamos la del 6 o qué le hacemos. Pero el punto es que vemos currículum, servicio social y titulación. ¿Va? Y con eso cerramos este semestre. Y ya vemos, vamos tomando decisiones, ¿vale? Muchas gracias por leerme en el ple, por contestarme en el ple, por conectarse hoy, por participar y por esperarse hasta estas horas. ¿Sale? Cuídense mucho. Nos vemos prontito. Ah, no, no se vayan. ¿Quién quiere tutoría individual esta semana? Yo. Espérenme, porque ya me fui a mayo. Abril. Yo tengo una duda. Voy a dejar de grabar. Sí.